Inician trabajos de megaproyecto Petar Titicaca. Con un monto de inversión de 630 millones de soles, se iniciaron las obras del megaproyecto Petar Titicaca. Este proyecto permitirá tratar las aguas residuales de 10 ciudades de Puno y a su vez descontaminar gradualmente el lago Titicaca. Entregan viviendas bioclimáticas Sumaj Huasi. Un total de 63 viviendas bioclimáticas Sumaj Huasi fueron entregadas a familias en situación de pobreza de los centros poblados de Machucairani y Aguabuena en el distrito de Vilque y Puno. Obras fueron financiadas por el Ministerio de Vivienda. Alistan nueva ley de desarrollo urbano sostenible. La ministra Solange Fernández presentó el anteproyecto de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ante la Comisión de Vivienda del Congreso. El documento incluye normas que regulan la planificación urbana, el uso del suelo, entre otros, que permitirán un crecimiento ordenado de las ciudades. Inician proyecto de agua y saneamiento en Cutervo. Con una inversión superior a 61 millones de soles, se iniciaron las obras de agua potable y saneamiento rural en 14 localidades de Cutervo, en Cajamarca. Serán cerca de 14.800 beneficiados con este proyecto. Culminan obras de agua potable en Cumba y Aramango. Las familias de los caseríos de Peña Blanca y Selva Verde en los distritos de Cumba y Aramango en Amazonas cuentan por primera vez con el servicio de agua potable. Las obras de saneamiento rural están culminadas y permitieron dar empleo a los habitantes de sus comunidades. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.